desde estos espacios es que se construye sociedad, es de que se construye todo lo que tiene que ver con políticas juveniles, actitudes también de comportamiento. Pocas culturas artísticas se dan el lujo de tener unas artes plásticas, unos grafitis, tenemos el baile, donde hay una exigencia física impresionante, tenemos el rap, lo que es el rap, lo que es el cantante, por último tenemos al DJ, que es la columna vertebral, es el primer elemento y gracias al DJ existe hoy algo que se llama hip hop. Es importante mantener esos espacios porque son semilleros de arte donde desde las nuevas propuestas hasta las viejas propuestas hacen parte, participan, se motivan a participar, se motivan a subir el nivel. Me ha parecido excelente, el sonido es brutal. Todos escuchan muy bien, no, por el momento no he visto, digamos, al primer artista que diga, venga, súbale, bájale, eso no se escucha, tal cosa, no, todo está perfecto, los presentadores, los artistas, etc. Tiene mucha importancia en la cual la música saca la juventud de la drogadicción y pues hay mucho talento en el barrio Engativá. El hip hop, el reggae, el dancehall o cualquier música te trae paz en el corazón, es la única forma que llega la lealtad. Así como todo el mundo espera octubre y pop al parque, todo el mundo espera en qué fecha van a ser el de Engativá y tú lo puedes ver, todo el mundo esperando, todo el mundo viendo. La danza es algo que viene de nuestras entrañas, de nuestras tradiciones y es algo hermoso porque es una forma como uno le muestra a la comunidad lo que hay por dentro de nosotros, lo que llevamos en nuestro corazón, que son los valores. Aprovechen para que conozcan lo que es la cultura musical, la cultura que debemos conocer todos y que nos sacan un poquito del estrés diario. Sería muy bueno. Y son grupos de Engativá, de la localidad y está muy bueno el evento. Aquí se necesitan más espacios de circulación, tanto artística como deportiva. Creo que si queremos cambiar los sujetos sociales que actualmente tenemos dentro de toda nuestra sociedad, estos son eventos importantísimos que unen la familia, alejarnos de las drogas, de las malas amistades, del trago, porque pues esto es de mucho sacrificio, constancia, disciplina y nada, unir la familia totalmente. Estos eventos son, date cuenta, la cantidad de gente que hubo, ¿sí? Y de pronto muchas personas que están ahí lo ven a uno y dicen, hey, qué chévere, a mí me gustaría hacerlo. Entonces, poder involucrar a más gente así, la única forma de hacerlo es así, haciendo visibles estos eventos. Para mí el rock es un estilo de vida, es un modo de vida. En vez de estar, no sé, como en otra parte haciendo otro tipo de cosas, pueden como reunirse acá, divertirse, pasar como el sábado, como en el nicho, como con todas las personas que también disfrutan del rock. Estos espacios son totalmente necesarios como para poder vivir y desahogarse de una forma u otra. ¿Sí? Entonces, y pues apoyando, digamos, música que no tiene en general aquí en Colombia mucho apoyo. Salir de lo rutinario, de lo normal, lo de siempre, que el trabajo, los colegios, la universidad. Normalmente pues yo vengo a estos eventos para eso, para salirme un poco de lo cotidiano y pues nada, estar con mis amigos y disfrutar de todo esto.
las historias que nosotros contamos nos ayuden a mostrar lo que en verdad pasa en la sociedad. Entonces es como un ambiente para reflexionar, para aprender y para crecer personalmente. No solo el teatro, también la música y la danza es muy importante para el desarrollo de todas las personas, empezando desde los niños. Entonces el arte ayuda a que las personas se expresen de mejor manera. Esto muy buenas, o sea, para un aprendizaje para el peladito, para que venga y mire cómo es el teatro, o sea, para que se integre más con todo el mundo. Creo que le aporta más unión, como espíritu navideño a los niños, ¿sí me entiende? Más cultura, más como unión entre toda la comunidad. Graffiti para mí es simplemente una forma de expresarse, de compartir un poco y desestresarse. Eso es una expresión. Gatía es la cuna como tal del graffiti y hay un buen nivel y cada vez hay más muchachos como nuevos surgiendo y sacando cosas nuevas, estilos nuevos y pues metiéndole como tal la ficha. Obviamente hay también muy buen nivel en otras localidades, ¿no? Realmente lo único que le hace falta a la localidad es un poco más de unión entre los parches, que nos hablemos más para hacer producciones más como estas. Háganlo de corazón siempre, siempre por amor. Puede que en este momento no tengamos los recursos para comprar los mejores aerosoles, pero estoy seguro que si queremos esto, lo queremos de corazón y lo desarrollamos bajo un tipo de dictámenes, que es primero educarnos, ¿no? Salir a la calle sin saber qué es el graffiti, sin saber por qué hacemos graffiti, es algo incoherente, muchachos. Mi invitación para ustedes es que se informen de primero de lo que están haciendo para que salgan documentados a la calle y puedan sustentar su trabajo mucho mejor. Me parece pues excelente porque se les da un espacio a los muchachos con su arte callejero para que se expresen a través de unos murales que sean por lo menos llamativos, informativos o de pronto con un sentido social, no a veces esos matachines que salen, marcan las paredes, las puertas de los barrios, y entonces pues no tiene ningún sentido porque en vez de dar un mensaje lo que hacen es como deteriorar la fachada de las viviendas. Pues son espacios donde la gente puede como tal compartir, como expresar lo que ellos quieren, y pues muchos han manifestado que el graffiti les salvó la vida. Entonces siempre que haya una disciplina, siempre que haya un estilo de vida distinto pues a las opciones que presenta pues la calle, pues siempre es muy bueno para los jóvenes y como tal para la sociedad. Bueno, el evento es algo cultural.
cultural que nos llega a nosotros muchísimo, es fabuloso porque vienen los chicos, se rompe la gente, o sea, es como una unión entre todo lo que es de acá del barrio, la gente, la comunidad, es muy bonito. Es, todas las cosas culturales y todo lo que presentan es muy bueno para la comunidad. Culturales muy sanas para ellos. A ellos les encanta la música, las comparsas, las obras de teatro. Eso es importante para los jóvenes, para que de pronto los llame la atención como ir y participar. Primero, pues porque a unos les puede gustar el baile, a otros la música popular o el canto, y pues se animan muchísimo para hacer muchas cosas diferentes a lo que se hace normalmente, que es salir o estar en otras cosas que no se deberían, pero sí. Para la comunidad en sí, pues una gran estímulo que recibimos nosotros, y asimismo tratamos de compartir con la comunidad, mostrarles lo que hacemos y algo que nos satisface hacer, sí. Hacer una invitación a todos los chicos, los adolescentes, los niños desde su edad temprana, porque es benéfico para su energía, para su motivación, para que sean alguien en la vida. En cuanto a teatro, danzas, comparsas, es muy bonito para unir siempre a la comunidad y que ellos hagan cosas buenas por el país, por el pueblo, por el barrio, por todo. Como que les enseña a disfrutar del ambiente que nos rodea, en un ambiente sano. Incentiva a la juventud a guiarse más en el arte, en la música, en eventos que sean de libre acceso, o sea, que todos tengamos acceso y pues, la oportunidad de que muchos de nosotros seamos los que estemos allá arriba. Sé que están pidiendo como entrada, que traigan unos libros o algo para los estudios. Me parece un tema muy chévere porque le inculcamos a la gente que apoye la educación. Pues es un espacio que les brinda esa oportunidad para mostrar su arte y sus ideas. Y también como al público, porque pues las personas están más cerca al arte que se hace en la localidad. Entonces me parece una gran oportunidad tanto para el artista como para el espectador. Me parece muy interesante la propuesta de que se permita visibilizar a los artistas en espacios donde las personas circulan con frecuencia y que de esta manera pues cause impacto dentro de las personas, porque hay muchísimos temas contemporáneos que también son muy interesantes dentro de esta exposición y dentro de un espacio donde se circula normalmente la gente. Le puede aportar
digamos, el ánimo de poder expresar a través de una pintura todos sus sentimientos, sus emociones y pues obviamente evitar que se vayan por caminos equivocados. Digo que siempre el arte es esa manera de expresar a alguien y hacerlo pensar sobre, bueno, acá, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con mi mundo? Digamos que puedo dar también alguna opinión, que es importante la inclusión también dentro de estos espacios, ¿sí? Es muy importante que artistas que necesitamos, digamos que también ser visibilizados y que tenemos condiciones distintas o diferentes a los oyentes, también tengamos oportunidades como estas, pero que también haya facilidad de tener intérpretes, que haya facilidad de espacios para que todos puedan, cualquier tipo de artista, en cualquier condición, podamos participar dentro de estos espacios. Eso es positivo. Hace que los jóvenes se vean en el arte una opción, ¿sí? De pronto, si no hay apoyo, si no hay ese tipo de eventos, pues después estamos diciendo, bueno, pero ¿por qué tanta delincuencia? ¿Por qué la gente de pronto se dedica a pues, hacer cuestiones que no están lícitas, ¿no? Creo que apoyar el arte es una buena forma de apoyar la juventud y que pues el arte siempre va a ser sanador, siempre va a ayudar a la comunidad y a los artistas. Mucha gente se cierra en que los cristianos son como mucho de música de iglesias y cosas así. Entonces, no, como que no se centran en que la música cristiana y la parte cristiana tiene como más ramas y no solo es una parte como muy cerrada. Entonces, esto también ayuda a que los jóvenes, digamos, por el ritmo, lleguen a escuchar más las letras y sean más profundos para ellos. La música cristiana, pues la verdad, no es parte de mi género, pero es interesante, ¿sí?, que la misma comunidad la escuche, la valore, la entienda y que los grupos la puedan expresar. A uno le puede transmitir muchas emociones y digamos con las canciones que estaba escuchando ahora, me transmite como una sensación de querer dar a los demás y no solo empezar a recibir. Bueno, los eventos son importantes porque abren espacio a la juventud, para que la juventud exprese a través de la música su pensamiento. Por eso los espacios deben ser como más seguros, porque hay grupos al interior de la comunidad engativa que requieren estos espacios para poder presentar lo que ellos hacen. Alcaldía de Bogotá.